dos batallas canábicas. Es tiempo de las escritas. Ahora el desorden y la después. Y para nosotros la pacheca es cosa. Batallero a mi derecha. Hey, yo. Mad Mike, 97 Waves, 90 Killers, TCF, MX Champs, la colonia de los artistas en el cantón, que tranza CDMX, One Love. Dante Jaime es el papá de estos niñitos, el mata viejitos. Que yo es la liga y el juez está vigente, bebé. ¡Let's go! Porque para nosotros la pacheca es cosa. David contra Dante. Nombres de historia, pero hoy no es igual que antes. Pues con solo ver su escritura, sé que esa onda que trae David ya no sirve para tumbar gigantes. Oye, el cuerno en la cabeza de David, como el profeta Samuel, estrella en seis picos y a la bandera. Aunque aquí no es Israel, tu pueblo a la escritura le es poco fiel. Cuando los pusieron a elegir entre tú y Jesús, lo noté. Pues cómo con ese tipo de barra vas a elegirlo a él, a los... A los suyos vino y los suyos le negaron. Pude ver cumplida esa profecía cuando Cristo fue crucificado en la tierra de David, para que luego el mundo lo viera como el Mesías. ¡Muy diferente! Lo que me exigen a mí, lo que te aplaude la gente. Irónicamente, de Dante no esperan comedia, y a ti te aplauden barras que ni alcanzan la media. Miguel, Ángel tienes, pero tu creación es mal plasmada y poco seria. No tienes el toque que el gremio apremia, pues precisamente es cultura donde David deja ver sus miserias. Esas son barras, no como las de este morrillo, pero igual lo puedo bajar dándole sencillo, literal, pa, gatillo y pa' siempre dormido. Así les puse al niño a ver muertos, sin andar buscando en un sexto sentido. Aunque nunca he estado despierto, lo vemos en el movimiento, hasta creen que es sonámbulo. Vengo a echarle en cara, en batalla es un párvulo, Roberto Carlos. Imposible en el tiro, libre al ángulo, los míos. En el medio nivel Zidane real, el mejor equipo de la historia. Escoria, tu récord carente de gloria, tu mente por siempre irrisoria. Puras rondas perdidas nos traes a memoria. Ellos solo podrían pensar en Beckham si les digo que David tiene una relación con la victoria. Y por aferrarse al fracaso, le dejo un hueco en la frente de tamaño noria. Transformo canábicas en HBO y este cohete en Zendaya. En la plataforma La Negra sale con euforia. ¡Pau! Ese tiro fue de regalo, como todos los que aquí le han dado. Mucho respeto para la CDMX. Aquí tengo carnales y fans poca madre, pero que se jodan los que solo por ser de aquí lo sobreapoyan y creen que del juego sabe. Esos son los mismos que antes de entender las barras juraban que el perro Zuli había ganado al grave. Y al chile, tan peor tus chundos, los pendejos que te croman en las redes y en los grupos, que por vivir en tu colonia y saludarte en el punto creen que si subes harás que suban juntos. Esto es de barras, presencia y talentos adjuntos. De qué ciudad seas debe ser lo menos importante del asunto. Esto se trata de levantar todo un país, pinche bola de putos. Esto no es del norte contra el sur, es de México contra el mundo. Y su manera de crecer pa' mí es de putos. Prefiero vivir en sequía antes que yo viera que cae del cielo lo que me hace cosechar frutos, puto. Un niño en un parque de diversiones es lo que en ti miro. Tus jefes quieren verte darle al objetivo. Es por eso que por la feria en el juego le siguen comprando tiros. De los buenos, nadie lo pide en el juego. Todos concuerdan que le da culero, pero el ogro quiso traer a sus niños a la pantalla. Y yo ya vi Shrek tercero, pero... Del BC Team eres el único que a huevo vemos, como Eddie en un feed de Vico y Tego. Si Michelle es el feo y Quesada es el bueno, tu aventura es sonar siendo el malo. ¡Romeo! Porque ¿qué hubiera pasado si tus oportunidades hubieras aprovechado? Quesada llegó y tomó tu legado, sembró en tu terreno ya arado. Por años para ti prepararon el lugar y la proyección donde hoy él está posicionado. Mientras él esté en España el tiro ganando, él en su casa de lo que pudo ser para él publicando. Pues mientras él genera reacciones en otro continente, solo le queda reconocerlo desde su estado. Puto frustrado, ahora el stop y tu desconocido. Si no le da valor a tu team, ni estaría activo, fijo. Hasta unas letras te transfirió por ser su amigo, como el nuevo billete de 200. En el papel junto a Miguel debe estar la cara de Morelos para poder ser efectivo. Por eso este tiro
no te corresponde. No me dieron más opción. Dijeron, Mike es el hombre. Yo pregunté por qué no me ponían a alguien más como Martin Cash. Pues al menos con él sí podemos ver dinero en su nombre. Porque para él, representar canábicas solo es fumarse un Philly. No, otra vez. Porque para él desde hace algún tiempo, representar canábicas solo es tirar de extranjeros que ni lo topan mientras se fuma un Philly. No generas interés, pa' tu gente no eres Dilly. Solo les quedó aceptar que todos los equipos deben tener un Krillin. Porque ¿quién verga pide al Mike? ¿Quién piensa que es mejor que el Billy? ¿Qué otra organización lo contrata? ¿Desde cuándo no vemos su nombre en el flyer de otra liga, aunque sea en letras mini? ¿Quién es el pendejo que solo batalla en su liga y en su ciudad? Y por esas dos mismas razones se atreve a burlarse del Chili. En este juego no crece que no se aplica. Deja de escuchar las mentiras de quien te maneja y el sobreapoyo de tu clica. Quien te quiere ver crecer no te miente, te ubica. Y hasta tú te perdiste la fe, y en esta vida es lo que más se necesita. Y hablando de fe, me caga la actitud de estos toys cuando me tiran de que soy creyente. ¿Qué? ¿Quieren que diga que no? Si la calle su primera lección fue nunca negar lo que soy, yo lo he visto aceptar que es creyente mientras se forma una cruz hasta el pecho desde la frente. Pero enfrente de esta gente, por unos gritos, ¿vas a negarlo hoy? Ahí veríamos que es un tibio sin palabra ni escuela. Ven, háblame de la fe. Es imposible que me duela. Al final te vas a ver más pendejo tú persinándote y tirándole un beso al cielo cuando te vuelvan a hablar de la muerte de tu abuela. Hoy vengo a batallar con el estigma que este es un rapero completo. Así que si ven al Mike en el suelo, díganle al de toque que yo tampoco sé nada de respeto. ¡Tiempo! Porque para nosotros la pacheca es cosa. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Uno, dos. ¿Todo chido? Venga, One Love CDMX. ¡Échale más! Es hora de poner las cosas sobre la mesa. No habrá cabida ninguna especulación o misterio. Que andamos de manteles largos y estás a punto de escuchar al mejor de este hemisferio. Estamos cubiertos, vapor, la última que tuve, que hoy te pusieron aquí, yo debo confiar en su criterio. Por eso hoy me toca hacer de agua esta flor en caliente. Pues cuando me dijeron que Dante, por supuesto que vine a tomármelo en serio. Solo serás refrigerio. Pues hoy vine a exponerte frente a todos en este duelo. Que tú eres el papá de los pollitos. Si tú eres el papá de los pollitos, entonces yo soy el abuelo. Ve dónde estás parado con esa pinta ridícula. Esos zapatos te están quedando grandes a seguir. Ya no eres modelo, no es una acrobacia, pero para el primer acto aquí en el circo volador, con el cañón van a ver cómo este pinche payaso lo vuelo. Y entonces ya habrás perdido el suelo, pero aún así, regálenme un ruido para Dante, raza, que se sienta bien recibido. Ya que el público de la CDMX es chido, hay que reconocerlo. Y yo no me pienso quedar atrás, pues también le voy a dar una cálida bienvenida. Cuando vea que le traje con qué quererlo, saco el shotgun, le voy a volar la chompa. Ya nadie podrá oír tus oraciones y tampoco predicarás con el ejemplo. Estoy diciendo que ya no te podrás dedicar a alabar, porque voy a dejar al cristiano sin templo. Aparte, no sé si traías una manda o qué pedo, güey, pero todos vimos cómo andabas de arrastrado ahí con el Fermín. Y así quieres que te respete. Como se está haciendo pato este toy, no saldrá ileso cuando lo tasajea al ojete. Sí señor, ni siendo compa del cuarto te vas a librar de la que te esperas, oquete. Pues en un 2x3 te vas a quedar sin tus miembros cuando veas cómo pierdo el control del machete. Porque tú no eres sembrador de la palabra para nada. Lo único que hoy se va a sembrar aquí es la vergüenza que traigo en estas hojas preparada. Aquellos que creen en ti erran, por eso estallo de coraje y se nota en mi mirada. Así que aguas, que si me planto con la semi, ya verán cómo le dejo la maceta floreada. Porque sí, todo lo que traigo el día de hoy es pura barra basada, y todo lo que trajo el Dante el día de hoy, obvio, pura barra basada. Por todos los santos, aquí ya no figura, y eso que quiere cerámica si no me gusta nada. Por eso les tiro beef, o sea que el verbo se está haciendo carne, y esa es la razón de que lo que traigo en mis escrituras sagrada. Por Dios, porque tú eres todo el estereotipo de cabrón que se volvió cristiano en el anexo porque la droga le ha ganado. Facts or no facts. Porque tú eres todo el estereotipo de cabrón
que se volvió cristiano en el anexo porque la droga le ha ganado. Pues ya me contaron cómo hacías que tu jefe estuviera con el Jesús en la boca mientras tú andabas con el Cristo fumado. Mientras tú andabas con el Cristo fumado, ¿acaso no tuviste fuerza de voluntad? Me pregunto cómo vergüenza no te ha dado hacerte llamar el papá de los pollitos y que te hayan hecho falta huevos para no terminar engranjado. Hoy la vida te lo ha cobrado. Hoy la vida te lo ha cobrado y yo te voy a dejar al descubierto, pues una misión se me ha encomendado y es dejar a este malnacido bien muerto, puto oportunista. Ocupaste lo del tú que sabes. Ocupaste lo del tú que sabes. Y aunque el visor ya te lo dijo, hoy te lo recuerda David. Qué triste que solo hiciste eso para hacer números a costas del grave, como las farmacéuticas durante el COVID, Simón. Yo soy Miguel, el elegido de Dios, y estoy aquí para librar las batallas que el enemigo asedia. Y tú, Dante, descenderías al Averno por un culo. Pero eso qué chingados remedia. Por supuesto que no eres la pluma de Alighieri, güey, el de la Divina Comedia. Yo sí te voy a hacer vivir un infierno, Dante, pero va a ser una maldita tragedia. Así que fuck tu frase. Yo no necesito repetir la última para que mis barras se sientan. No me hace falta tener un eslogan, pues todas mis palabras me representan. Fin, round 1, puta botarga de Michelin. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Me pidieron que del juego te saque. Hoy tu sonido líquido, por eso ven baja a la distancia. Ey, ey, ¿se oye bien ahí o qué? ¿Se oye bien ahí o qué? Pierro. Me pidieron que del juego te saque. Hoy tu sonido líquido, por eso ven baja a la distancia. Entre visión el filo perfecto encaja. Sabrán que tengo algo de ti, ¿no? Cuando me vean con el mic y navajas, esas son barras de plano. Tú el más básico de tus hermanos, por estas dirty hands, me la pela el ingenio el chavo, ahora es DJ Maxo, pues si yo me separo de lo simple le harán falta manos. No carga level pa' tenerme adelante, ni a mí, ni a sus rivales de antes. Un día pidiendo al Blue, otro al Terro y otro al Dante. ¡Tabo! ¿Es con usted la cita del empleo? ¿O porque has tenido que escuchar al Mike y hacer el solicitante? ¡Esas son barras! Pedante, batallar no es a huevo. Aquí es pisar aunque duele, es de pelotas el terreno. Puro escuincle cree que tus pasos son los buenos. ¿No han visto la movie de Lil Bow Wow? Solo un niño creería que estar en los zapatos de Mike es tener nivel para el juego. ¡Eso! ¡Eso! De la cultura, su escritura es la más guac, pero aún así está animado con su clan, rimando carajo con carajo. Así de culero sus witches están. Desde que salió Space Jam, no habíamos visto a Mike estirar tanto para poderla clavar. ¿Y cuando es buena la barra? Y cuando es buena la barra, no es propio el contenido. Lo hemos visto morder, hasta ya la aplicó conmigo, copiando para ganar sonido. Holyfield versus Tyson. Si en el ring el Mike muerde es que quiere oídos. Aunque a veces también llega con su discurso de sicario. Perro, yo también soy de barrio, pero esto es de barras, de vocabulario. Aquí los puros huevos no definen, como que es no binario. Hoy es el blanco, como que lo venario. Si salen dos del franco, pa, pa, viene su no venario. Darle piso con un Mac es fácil, me basta con su nombre deletrear. Que no han visto cómo saco la M-I-K. Y hablando del Mac, todos vimos cómo en línea te hizo tirar la Barbie. Podría cambiar su AKA y Snoopy. Al cabo ya es perro del Charlie. Todos saben que es malo y que esté copiando para el game es insano. Porque ahora sí muy heads, pero antes del Glocks todos escribían igual de plano. Irónico que le tire tanto a Argentina, pero que también idolatre al Diego desde que le enseñó cómo pa' clavarla si usa la mano. Estás chavo, tu nivel iba en picada, pero te salvaron gracias a los tiros que te compraron. Breaking Bad, ¿sí la miraron? Este güey no es Giancarlo Expósito, pero también salvó su carrera gracias al papel de Gustavo, claro. Lo que no pudo hacer su nivel en esta cartelera no es para que estuviera él. ¿Ya vieron Breaking Bad? Se los pregunto otra vez, pues no sería la primera vez que por chambear con Gustavo Mike forma parte del cartel. ¡Eso!
algo. Eso es. Por chambear con Gustavo, Mike forma parte del cartel, porque yo sé cómo las aplica tu gente, puto. Facts. Y no soy de los que se deja. En tu batalla contra el Blue, había 5 güeyes en el escenario y 3 de esos tu carrera la manejan. Ahí andaba el Ogro jalando en la lima por sus barras todas pendejas. Facts. Facts. El Blue se cayó esta queja, pues a él le habían dicho que los micrófonos de esa batalla iban a ser de estos de los que se cuelgan en la oreja. Entonces, ¿cómo él sabía que iba a poder tirar el micro al piso? Ahí entendimos la moraleja. Si un padre mataría o mentiría porque su hijo libre la muerte o salga de las rejas, ni modo que 3 padrinos no le echen la mano para que una batalla se mire medio pareja. ¡Fax! ¡Verga! ¡Fax! No hagas jetas, puto feca, si siempre te han sobrereaccionado a tu pinche mierda hueca. ¿Facts? ¿Facts o no facts? ¿Facts o no facts? Si siempre te han sobrereaccionado a tu pinche mierda hueca, ellos siguen apostando por ti, aunque siempre la defecas. Si la próxima edición lo volvemos a ver en lugar del Morales, del Rotman, del Luca o del Deca, es porque en batallas canábicas lo único serio es la pacheca. Y es que de veras me frustro, el español es un idioma tan rico y robusto, y este güey con su round en inglés. ¿Alguien escuchó su round en inglés? Me imagino al Teiro goyéndolo y cagándose del susto. Pinche chamaco puto, aquí hay quien no habla inglés y pagó su boleto. ¿Para ellos te parece justo? Es sentido común que quemarte en esa lengua sería de mal gusto. Haberme traído aquí fue una inversión de Okis. Le hubieran traído a alguien de su nivel, de inglés. ¡Ya estaba listo el topis! ¡Pinche taquero! Que eres bien chambeador, ya sabemos. Me temo que usará las mismas tácticas para dar lástima que en todos sus tiros vemos. Gente, yo marino la carne, pico cebolla, y del distrito mi puesto es el más bueno. En el juego el negro llega con los tacos por delante. ¡Es la lesión de Cuauhtémoc! Y al chile me dijo el Terro que sus pinches tacos ni buenos están. Pero ayer pedí unos para probar. Pues al cabo la crítica no sería al azar. Y cuando los probé, hasta me acordé de su reunión en inglés. Por cómo esa lengua no la supo preparar. Así, así se juega. Así. Por cómo esa lengua no la supo preparar, pinche morro guac. Si no te da vergüenza vender tacos, no tiene nada malo, ¿eh? ¿Por qué me daría vergüenza haber hecho feria del freestyle? Me payó una casa, una ranfla y 2-3 cosas para mi mamá. Pude ayudar a que pagara la escuela mi carnal. El día que por el rap la mitad de esos logros les puedas contar, entonces vienes a decirme que es mal plan improvisar. Es imposible que la cuaje. Alguien que por unos gritos, me hablabas del grave y del que tú que sabes, ¿verdad? Es imposible que la cuaje. Alguien que por unos gritos la memoria de su abuela difunta este juego de mierda rebaje. Fuiste Martin Lawrence en Big Mama. En su movie este negro vio correcto hacer a la abuela parte del personaje. Ventilar tu vida en batallas. Deja de ventilar tu vida en batallas. Mejor de ese dolor escribe un track, aunque con ese nivel de mierda dudo que la vaya a pegar. Yo por disponer de mi tiempo puedo cuando quiero a mi abuela ir a visitar. Por un par de versos puedo a su mesa llevar el pan. O sea que si me habla de la improvisación, llena de envidia sus palabras están. Hoy gracias a Dios al freestyle puedo hacer 2 cosas que él jamás podrá: pasar tiempo con mi abuela y poder comer del rap. ¡Round 2, pinche huerfanieto! ¿Qué tranza, pues? Porque para nosotros la pacheca es cosa. Ey, ey, ¿se escucha bien ahí o qué? Okay.
Real. Recognize. Ah, ¿qué dijeron? Ya va a empezar otra vez este güey de mamón. Real. Real. Recognize. Ah, ¿qué dijeron? Ya va a empezar otra vez este animal de mamón. A veces arriba y a veces abajo, pero siempre al acecho, pues tengo ojo de halcón. ¿Yo qué les digo? Pensaba. Rayada la cebra, esto les va a gustar, pero el juego es salvaje, natural que no haya compasión. Aún así, voy a seguir pisando fuerte para dejar mi huella. Por eso voy a hablar del elefante que dejé en la otra habitación. Porque aquello que le dije al terro en inglés, en resumen, era que estaba por la verga su slang mexicoamericano, que de seguro era de los estadounidenses a los que les gusta el guacamole, pero al querer abrir un aguacate se lastimaba la mano. Sí es, sí es, sí es. Se lastimaba la mano. Tú estás verde, negro. Tú estás verde, negro. Por eso me servirás de ejemplo con mi filero, pero será algo insano cuando vean que después de partirte por la mitad lo clave y gire hasta sacarte el hueso. Y así es como parte el aguacate un mexicano. Yo sé que no hay honor entre piratas, pero eso no me quita el derecho al parley. Aunque para mí no fue la gran ciencia, quisieron condenarme por experimentar. Me sentí Galilei. Y no soy el centro del universo, pero soy la prueba de que si te estrellas, darte un espacio es lo más pertinente para regresar a lo grande, pues el límite es el cielo azul y yo siempre voy a buscar entregar algo muy diferente. Pero por el momento, hashtag Turruca Bars. Porque aunque yo bien sabía que era casada, me le acerqué y para mi sorpresa actuó como si estuviera single. Ella me dijo que si no te enteras no te ondeas y yo como de papas ya estuvo. Pringles, un kiss por aquí, un kiss por aquí, otro por allá, un kiss por aquí, otro por allá. Y ella like, what the fuck, Mike, no me chingues. Y al cruzar esa línea terminó mojada con mi segunda lengua, pues le gusta que le hable cerquita de los labios en inglés. Y les juro, pero disfruto como su pinche madre cogerla. Disfruto como su pinche madre cogerla. Pero hoy nada más le voy a dedicar ese 4, porque esa es la forma en la que me gusta verla. Yo soy fuego en el trompo, yo soy fuego en el trompo. Al pastor lo voy a dejar frito por andar derramando aceite. En caliente me doy grasa, pues ya saben que de harina y huevo traigo con queso para su deleite. Tú decías que me ibas a dar la vuelta, pero ni más. Yo de lengua me chingo un taco aunque me den agruras, que lo suyo no es beef, puro cebo. Y acá sí tenemos sazón, por eso la vas a ver dura. No construyen así, cabrón, por Dios. Por eso la vas a ver dura. Por eso, regálame un ruido, raza, que tranza. Por eso la vas a ver dura, pero a últimas, yo ya ni chambé en los tacos, güey. Así que todas esas que me tiran son en vano. Tengo otro tipo de puesto, One Love, para los que me han reconocido allá en el suburbano. Fíjate qué curioso, tú te quedaste sin herramientas y por eso acudiste a donde hacen el giro de tuerca para generar unos pesos. A mí tuvieron que darme las herramientas entre semana y estoy haciendo el giro de tuerca para generar unos pesos. A mí tuvieron que darme el giro para generar unos pesos. Regálenme agua, fam. Así que hay que echarle huevos, mijo, que los dos venimos de perder y yo sé que recuperarse no es fácil, pero aún así yo sigo sacando filo, aventando ribete, y eso desde que nací, porque ni tú ni los de nuestra generación pudieron darme en la torre. Whack shit, tuvieron que traerme a un terrorista, solo alguien como él sabría cómo explotar esos ángulos así, porque sí, de nuestros rivales hablamos, el pro dem se vio bien pro dem, cómo te ganó después de soltar solo un par de párrafos, el rayar te sangoloteo, pero si bien colero. Y no te estoy hablando de un sismógrafo. Aparte esta batalla ni era contigo, era con el argentino, pero quería doble pasaje, se le subió el ego. Big Soul.
Big Soul. Nada más no te sientas muy verga, mi puto, ¿eh? ¿O que no viste mi tiro contra Trek? Yo fui el primero en ponerle gran alma a este juego. Hasta luego, hasta luego. Que ese güey no merece ni mi 10%. Por eso me estresa ver que porque es sargento siente que está la orden y comanda con certeza. No había muchas opciones en el menú. Y su pésimo servicio para nada fue sorpresa. Que me terminaron trayendo esta chingadera. Y pues ni modo, voy a tener que acabar con este plato de segunda mesa. Round 2 cumplido, puto nene consentido. En la mano, en la mano. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Aquí, en todas sus batallas tirando a los argentinos, no se pase de verga, llega como 4 el culero. Ya, güey, ya te van a traer a uno, ya. Falta cabrón. Uno. Aquí no hay freno moral. Ya este es un cliché. Meterse a hablar de lo personal se les hizo fetiche, como tú con el jefe del Blue. Pero con tus antecedentes no es conveniente que ese juego te afiches. Que todos vimos tu caída por hablar del padre de Cristo, Friedrich Nietzsche. Pinche morro lengua suelta. Ojo, el Mike está verde y contra el Blue le dio energía a puro niño que apenas despierta. ¿Quién ganó esa batalla? El tiempo nos dio la respuesta, como en Monsters Inc. Mike se pudo quedar con los gritos, pero para el azul se abrieron las puertas. ¿Así, no? ¿Punchline querían? Porque con ese nivel, ¿cómo nos va a representar afuera él? Quería hacerlo en inglés, pero en la torre se confundió con el idioma. Y no es la historia de Babel ni la de Eiffel, aunque hay una parecida en su lista. Viernes 3 en París, 3 colores en su perfil, nos recuerdan que le dio en la torre el terrorista. Eso fue un body bag, un cuerpo. La banda te vio en la bolsa del terrorista. ¡Alerta aeropuerto! ¡No es extraño! ¡No es extraño! El juego de Eric Madrid le hizo daño. Ahora vengo yo a bajarlo más de peldaños. Lo veremos volver a mala fama con los mismos güeyes de antaño. Javier el Chicharito Hernández, después del Madrid, ya no tuvo nivel para la élite y solo le quedó regresar al rebaño. Sin investigarlo, solo topando su carrera se nota el amaño. Toñogro, qué tamaños de querer pegar a tu mugroso a cada evento. Mejor pégale un baño. Cada vez quieren vendernos humo más extraño. Si después del dolor del Mike vuelven a invitar al vato, sencillo, el cartel nos mostrará lo que es el arte del engaño. Y al chile me vale verga su vida personal, pero una explicación les exijo. Si el Etos y el Cipo se caen tan mal, ¿cómo tuvieron este hijo? Porque sí, no. Porque del Jara sacó ese perfo de gritos de Lara. La pose y estilo, ¿lo han visto? Cuando se pone su garra para atrás de ladito para Leptos verse igualito. Cromando a los dos y no lo adopta ninguno. No importa si es Septos o Sipo, él moriría por el apellido de uno. Por eso, que batallaran para él fue inoportuno. ¿No han oído? Que no se le puede servir a dos señores sin defraudar a alguno porque eres un convenenciero. Pero en la calle sabemos que para donde le maten el hambre se arrime el perro. Cuando lo conocí, tenía solo un tiro trepado y como 7 pactados. Lo apadrinaron y camino le cortaron, pues no era topado ni en su zona. Ahora se cree de la realeza, que es otra persona. Un contacto con el ogro le cambió la vida. Ese es el beso de Fiona. Reacciona, hasta pareces nuevo. Queriéndose colgar del freestyle para figurar, lo vemos. Le tiró al skipper, al Johnny y al Joker. Gente que por hacer barras nunca movió un dedo, pero ahí están el Gonzo, el Ecos y más freestylers que le avientan huevos. Que lo hacías por la cultura, es tu pretexto. Entonces, ¿por qué cuando te ofrecen batallar con ellos los haces menos? Que estuvo mintiendo, me temo. Él haría lo que sea por ver crecer su nombre, pero no por ver crecer el juego. Porque yo Hoy mismo podría estar en Guadalajara batallando con Franco Escamilla. El triple de pago y la mitad del reto. Con medio adelanto les devolví el caché completo. Si hablamos de alcance, mejor ni les cuento. Ni 1000 seguidores tiene este chaqueto. Facts.
pero estoy aquí dando lo mejor de mí. Barras, punchlines, un performance concreto. Quizá la cartera no llena, pero el cora repleto. Yo soy hombre de palabra y cumplo lo que prometo. Quisiera saber si le hubiera hecho lo mismo por el triple de pago, el triple de alcance y básicamente en un día de asueto, como para que quieran venir a decir que al bar el rap no le tengo respeto. ¿Qué están? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En tu liga, en tu ciudad y con tu gente, demostré quién es el bueno. Espero te den los huevos si hago que FMS nos dé la revancha en mi terreno. Porque andabas pidiendo un freestyler, ¿no? Pues yo vengo en nombre de varios. Somos gallos, no pollos, aunque así se mofen a diario. Pues hoy querer tener un pollo enfrente te presentó a la muerte. Ese es el final de Macario. Y aunque no sea necesario nombrarlo, se rumora de una fractura en tu equipo. Que lo agarró a vergazos el feo por una bolsa de perico. No te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. No te avergüences. Sí, pues ya se reconciliaron, ¿cómo no? Pues chambean juntos, ¿cómo no? Beso. Que lo agarró a vergazos el feo por una bolsa de perico. No te avergüences, así me enfermaba yo en la sierra cuando estaba plebe. Pues también llegué a sentir el golpe del fresco por tener las defensas bajas cuando quería agarrar la nieve. Eso te pasa por ignorar el consejo de tu raza, que esa vida te lleva poco. ¿O qué crees que tu jefa se pone contenta cuando el ingeniero le avienta una piedra al foco? ¿Crees que tu jefe no se decepciona cuando te noten los ojos que andas bien loco? Miguelito, ¿no escuchas una voz que te dice, recuérdame? Cada que desde el cielo te ve tu abuela Coco. ¡Qué trancha pues! ¡Qué trancha pues! Así era, putos. Oye, el que no se droga, vino a prender el lugar. Pues yo de estar limpio no me tengo que avergonzar. Yo vengo del fondo, de lo más marginal. En la piel llevo el nombre de quien por la droga no está. Por eso si me hablan de la fe, no es insulto, es halago. Hay barrios que pueden dar testimonios de lo que hago. Yo para la iglesia, ni un centavo. Mi diezmo es para el huérfano, la viuda y el desbalagado. Y esa es la religión verdadera, según el verso 1:27 del libro de Santiago. Dejaré que de mí hablen cuando ellos hagan que multinacionales lleven ropa y calzado a niños sin padre o a quien lucha por rehabilitarse. Por eso, de la fe es mejor que el tema ni toquen. Me respaldan los homies que apadrino al dejar el vidrio, el polvo, el toque, como la marca Supreme. Hice que mi nombre valiera en el bloque. Yo hoy sí me puedo pistear una. Si me la quieren invitar, está todo chido. Yo hoy sí me puedo pistear una y no lo hago a escondidas, pues sé que de eso, de los problemas, no es la salida. Por eso les pongo al Matt Mike como ejemplo de por qué no engancharse de las drogas y la bebida, de cómo te pueden quitar a tus amigos de la movida, de cómo te pueden quitar el tiempo con tus seres queridos cuando aún siguen con vida. Y yo le reconozco, llorar en una batalla no lo hace cualquiera. Tal vez yo lo haría por mi abuela, pero la hipocresía en el tema es que este güey no lloró porque ella en este plano no estuviera. Fue por el cargo de conciencia, que mientras estuvo viva, nunca lograste hacer que de ti se enorgulleciera. ¡Esto es la calle! ¡Esto es la calle! Abraza a tu abuela y cuida de tu madre, o puedes acabar como el Mad Mike, lamentándote cuando ya es tarde. Si sientes el fuego, es que lo tienes delante. No es la pluma de Alighieri, pero bienvenidos al infierno. ¡Let's go! ¡Round 3! Yo. Hágalo, puto, hágalo. Porque para nosotros la pacheca es cosa. Yo. Uno, dos, yao. Ok. Está bien, cabrón, que nos cuentes tu movie. Pero yo no te creo ese papel.
Está bien, cabrón, que nos cuentes tu movie, pero yo no te creo ese papel. Qué bonito que hayas hablado de Coco. Pues ahí Dante no pasa de ser el perro de Miguel. Facts. Facts. Y esto dice así, ahora sí empiezo, dice. ¿Quieren escuchar unos real facts? Dante siempre tiene un truco bajo la manga cada que baja a la plaza. Este puto tramposo le roba barras a magia y las tira en ciphers de free, por eso siempre fracasa. Fax. Él tenía la ilusión de dejar la vara alta, fue lo que siempre quiso, pero ahora van a quedar sus secretos finalmente revelados. Ya saben el porqué de su rap tan hechizo. Con permiso, que para nada, con permiso, que para nada somos iguales. Yo lo que digo con los huevos lo respaldo. Les estoy picando la cresta, pero dudo que hagan algo, pues la pluma de los gallos no sirve para nada a la hora del caldo. Más bien son gallinas y yo derramando todo el consomé, así que ve y dile a tus compas que cuando se quieran medir yo le atoro, pues mucho pinche gallo, mucho Red Bull, pero ninguno quiere salirle al toro. Pero ninguno quiere salirle al toro, porque ahora resulta que con tal de no batallar te ponen excusas bien pendejas. ¿O no, mi Joker? ¿O no, mi Joker? Que es que según no se pega un tiro porque Reebok no lo deja. Dice que es del hoodie y se arremanga, pero de que haga algo yo no vi ni las mínimas intenciones. Qué triste tener un patrocinio de ropa y que por tantas chaquetotas te estén haciendo falta pantalones. Paso para atrás. Y que por tantas chaquetas te estén haciendo falta pantalones. Neta, por ellos la cara pones checaquino. Fácil, les bajamos los humos, pues somos canábicas y es cosa seria la pacheca. Aquí no, pinche tibio. Estás aquí o allá, culo. Decídelo de una vez antes de que pierdas. Decídelo de una vez antes de que pierdas. Que me está causando asco ese pedo y tu cara de feca. Porque hablas puras mierdas. Porque hablas puras mierdas. Cada que estuviste en una nacional, yo te mandé mensajes sin que nadie que me pidiera que te apoyara. Fax. Ahora me toca ser tu verdugo, pues por querer ganar la fama perderás la cabeza y ya ni por el freestyle podrás dar la cara. Yo en los octavos estoy puesto para que Martín me pagara, mijo. Y tú en los octavos nada más fuiste a que Martín te ganara. Pero aguanta, quiero recordarte algo. ¿Recuerdas aquella vez que por tanto exceso de piedra en tu organismo te internaron de emergencia? ¡Qué mal culo! ¡Qué mal culo! Pero no que ya ganabas los dólares por el free y ahí anduvieron pidiendo apoyo por transferencia. ¿Qué no deja su espectáculo? ¿Qué no deja su espectáculo? Mejor no hagas corajes, mijo, porque ya se te estaba reventando la vesícula por los obstáculos. O van a tener que volver a pedir una cooperación porque siguen sin salir de las cuentas y le están fallando los cálculos. Y le están fallando los cálculos, pero Simón, regálenme un ruido, que tranza, raza. Un chavo. Simón. Que por que le estén fallando los cálculos, what the fuck. Venga, regálame un ruido, raza. Aguanta. ¿Me aviento un frío o qué? Te estén fallando los cálculos, pero aguanta, porque neta, si no es dinero, me pregunto que en la FMS, ¿qué es lo que chingados has ganado? No dejas de demostrar tu mediocre papel. Qué bueno que quitaron el ascenso, pues mientras más ascendían pendejos como este, más bajaba el nivel. Ahora el free ya es ajeno a hip hop y eso es gracias a todos ustedes. Me dan asco, pues ya no saben nada de rap y aún así exigen cobrar una lupe. Fiasco. Fiasco. Pero antes que nada, yo me preguntaba, ¿por qué no te vi ayer en el meet and greet de Canábicas? ¿Sí? Sí estuvo, pero por un rato. ¿Pero por qué te fuiste? Ese es el pedo. Y después vi unas historias. Les hablan fotos. Sí estuvo, carnal. Les piden. Aguanten. Ahí va. Pero eso sí, les hablan los comediantes y ahí van los sucios bastardos, no se rehúsan.
Digo, no hay tanto pedo con que les permitan probar de nuestras mieles, pero esto jeez, abusan. El rap no es para dar risa, güey, o como estos cabrones lo usan. Si yo te hablo de rap con risa, no hay nada con que puedas joderme. Forever Wu-Tang. Pero pues ya hablando de tus compas, como ustedes nunca supieron a dónde iban, me endosaron el deber de enseñarles dónde están parados, pues la gente ya estaba fastidiada, vaya, harta de los mismos resultados, por eso me lo cojo feliz, pero para no traumarse lo daré discreto para que nadie sospeche, ya lo amolé, ahora Visor y yo nos vamos a convertir en hermanos de leche. Pero no te preocupes, no pienso sacar la cama, macho, aunque quizá debería de, le estoy dando un rol a este ramero, nada más para que vea cómo me apesta la verga siendo R.A.P. Es Camilla en lo que te sacarán y todavía me falta un chingo, ve pidiendo socorro, porque si rapeando Franco es lobo, a mí con un Pérez me da la del cotorro. A mí con un Pérez me da la del cotorro y perdón, creo que hasta los agarré desprevenidos, pero me echaron un lente porque saben que si le hablan al mic es porque va a haber un chingo de contenido. Le saco dos dedos, con el peine siempre listo y con varios números verán que lo desvanecí, pues este rapa con la máquina le volará los pelos al wannabe. Los heads sabían que este tiro iba a estar trenzado, sí, así que si te atrapo, cúbrete la cabeza, que si no, no me dura allí. Y neta, aún siguen pensando que siguen disputa la supremacía de escritura, su sentido común les falla, que si España, que si Argentina, pero contra México todavía no nos dan la talla. Ahí tienen el claro ejemplo en Bushido, ¿cómo les quedó el ojo? Y no hablo de lo del twist con Quesada en su batalla. O aquel argentino que dice que plasma su imagen y terminó en el psicólogo como el G. Sony, pero ya se vio que es pura pantalla. Y a estas alturas del partido, en el juego, todavía tenemos un chingo por delante. No va a faltar quien quiera meter la mano, pero pues ya para nada va a ser relevante. Porque para guardametas argentinos y con huevos, ahí tuvimos en Toluca Cristante. No ese pinche disque porterito de mierda, que le están haciendo falta pelotas para bajar a la cancha y ponerse los guantes. Por la verga. Que le están haciendo para venir a ponerse los guantes, porque es por eso yo les aviento una firma, pues su pedo no es original, ya me di color, porque ahora resulta que como ya van de salida se sienten reliquias, háganme el chingado favor, aunque la gente piense que en ellos no existe ningún valor, yo a todos esos estoy los colecciono y de donde sea, ya saben que Mad es un cazador. Round 3, raza, muchas gracias. Bien hecho, Pepito. ¿Les gustó o qué pedo? Porque para nosotros la pacheca es cosa. Chingado. Es cosa. Oh, man.